días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio. Justificar la ausencia de doña Águeda Antúnez, que por motivos familiares graves no nos puede acompañar, deseándole una recuperación a su hijita. Y también disculpamos a Brígida López, a Vivi, que la van a intervenir y que también le deseamos una pronta recuperación. Aprobación si procede borrador hasta sesión anterior. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Villafranca Avanza. Sí. ODP. Sí. Siguiente punto, correspondencia. Tiene la palabra el señor secretario. Del señor alcalde, doy lectura al escrito presentado por la comunidad de regantes Tierra de Barro con fecha 10 de julio de 2017, por el que se muestra su agradecimiento al Grupo Municipal Socialista y al Grupo Municipal Popular por el apoyo, aprobando en sesión plenaria el proyecto de regadío y haciendo llegar a las autoridades autonómicas y estatales dicho apoyo. Asimismo, por el señor alcalde, a propuesta de la Jefatura de la Policía Local, de fecha 29 de junio del 2017, se propone felicitar a don José Linares, perdón, Díaz Linares, agente de la Policía Local del Cuerpo de esta localidad, por su dedicación, esfuerzo y perseverancia para impulsar el área de educación vial desde la Policía Local e implantarla en los centros educativos, dando lectura a la propuesta que elevaba la Jefatura en los siguientes términos. Don José Díaz Linares, en su labor como policía local y en el cumplimiento de la función de participación en los planes de desarrollo de educación vial, ha sido un impulsor claro para el traslado de esta materia desde la policía local hasta los centros educativos. Su labor encomiable durante estos últimos 11 años, desde la llegada del nuevo inspector jefe, ha sido persistente e intachable, siempre procurando la obtención de nuevos recursos para destinarlos a la educación vial desde el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, desde la Jefatura Provincial de Tráfico y desde cualquier estamento e institución que pudiese colaborar con el desarrollo de la educación vial, procurando siempre estar presente en todas y cada una de las actividades que se han venido desarrollando desde la Jefatura, sin exigir nada a cambio, sino que para él el poder llevar la educación vial a los niños y niñas de los centros educativos era y es lo más importante. Nada más. Muy bien. Siguiente punto de acción de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados de la última sesión plenaria ordinaria. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta la corporación en pleno de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde el 19 de junio al 18 de julio de 2017, integrando una relación que va desde el decreto número 789 al 967, ambos inclusive. La corporación en pleno toma conocimiento de los decretos, quedando entrado su contenido y en sus propios términos, nada más. Gracias. Siguiente punto de acción de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre felicitación a la Banda Municipal de Música. Tiene la palabra el señor secretario. De orden del señor alcalde, procedo a dar cuenta y lectura del acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno Local en la pasada sesión de 19 de julio del 2016 con el siguiente tenor. Pues, señor alcalde, se procede a felicitar a la Banda Municipal de Música en los siguientes términos. El pasado día 1 de julio se celebró en la localidad de Azuaga el segundo certamen regional de bandas de música denominado Azuaga Música y Cine, con la participación en concurso de la Banda Municipal de Música de Villafranca de los Barros, así como la Banda de Almendralejo y la anfitriona Azuaga. Este concurso tiene la singularidad de la interpretación de un paso doble de libre elección, un paso doble elegido por la organización y de un tema que se corresponda con la banda sonora original de una película, con la particularidad de interpretar la obra al tempo de la proyección de imágenes de la película. La Banda Municipal de Música interpretó los pasodobles Yaca y Antoñito Ferreira, este último obligatorio, y como banda sonora original El Fantasma de la Ópera.
en su primera participación en el concurso y, por tanto, desde la inexperiencia de quien acude por primera vez a un concurso distinto a los encuentros y certámenes más clásicos y tradicionales, la Banda Municipal de Música ejecutó sobre el escenario de la Plaza de Toros de Azuaga magníficas interpretaciones de los diferentes pasodobles, así como una perfecta sincronización de las imágenes con la interpretación de la banda original del Fantasma de la Ópera, bajo la batuta de la directora doña María Isabel López Gómez, haciéndoles acreedores por méritos propios del primer premio de este segundo concurso regional de bandas de música Azuaga Música y Cine. Premio y, por tanto, reconocimiento a la calidad musical interpretativa, así como a la variedad en cuanto a diferentes estilos musicales puestos en escena. Este primer premio en el mencionado concurso, como premios anteriores en diferentes encuentros, concursos y certámenes, como los también obtenidos en Zamora en años anteriores, hacen que el prestigio de la Banda Municipal de Música siga creciendo y aumentando, a su vez, la glosa de méritos que le hizo ser distinguidos con la medalla de oro de nuestra ciudad. Por todo ello, queremos felicitar a la Banda Municipal de Música, reconociéndole su calidad, dedicación y proyección como dignos representantes de la ciudad de la música, deseándoles además suerte en futuros concursos, convencidos que sabrán estar a un alto nivel, como demuestran en todas y cada una de las actuaciones. La Junta de Gobierno local y, en este caso, la Corporación en pleno, instancia del señor alcalde, queda enterada y acuerda dar cuenta en este acto a todos los presentes. Nada más. Nos parece bien a todos la felicitación. Sí, nos adherimos a la felicitación de la Junta de Gobierno. Pues por unanimidad se aprueba. Siguiente punto, aprobación si procede el convenio regulador de la aportación municipal a la Federación para el Desarrollo de Sierra Grande, Tierra de Barro, FEDESIVA, para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 por parte del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, de orden, señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 21 de julio del año en curso, con el siguiente tenor. Primero, aprobar el convenio regulador de la aportación municipal a la Federación para el Desarrollo Sierra Grande Tierra de Barro, FEDESIVA, para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo anualidades 2014-2020 y cuyo texto íntegro consta en el expediente de subracción, que se concreta en la aportación municipal en una cuantía anual de 4.918,18 de euro. Se da traslado del presente acuerdo a la Federación para el Desarrollo Sierra Grande Tierra de Barro para su tramitación subsiguiente y se faculta al señor alcalde o a la persona que legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos resulten precisos para la plena efectividad de dicho acuerdo. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿ODP? Sí. Pues queda aprobado por unanimidad. Empezamos con las mociones. Moción del Grupo Municipal Villafranca Avanza relativa a la elaboración de una ordenanza reguladora de la tasa para aprovechamiento del dominio público para el transporte y distribución de energía e instalaciones auxiliares. Tiene la palabra el señor portavoz. Bueno, no voy a leer la moción porque es muy extensa. Se trata de una moción que lo que pide es una tasa por el aprovechamiento del uso público de lo que son las calles y demás, a las eléctricas. Lo que se pide, primer punto, realizar un estudio técnico de las construcciones que pasan por el término municipal de Villafranca y que se recogen en la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 20.3 en el apartado K. Realizar un estudio económico basado en el informe de la FEM y el estudio técnico para comprobar el impacto económico en los ingresos del ayuntamiento. Y tercero, elaborar antes que acabe este año y poner en marcha a partir de 2018 la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Muy bien. ¿ODP? Sí, nosotros querríamos intervenir. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a votar abstención a esta moción, a pesar de que estamos de acuerdo con la forma en la que se plantea, pero sí es verdad que esta moción, que ya ha sido avalada por el Tribunal Supremo, las tasas municipales que se cobran por las instalaciones de electricidad y de gas, pero es que nosotros en Villafranca ya tenemos un reglamento
aprobado una normativa aprobada el 31 de diciembre del año 2007, con una modificación dos años posteriores, en el año 2009, que es la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles y también de otras tasas. Y se especifica en esta normativa la tasa que se debe abonar, que es de un 1,5% de las ganancias. Se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios, de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la presente ordenanza fiscal. Es decir, esta ordenanza ya existe, por tanto, nosotros tenemos que abstenernos. Si es verdad que nosotros, todo lo que sea que las grandes empresas paguen, ahí estaremos siempre disponibles a apoyarlo. Y no vamos a apoyar subidas encubiertas de la luz, como por ejemplo ha hecho el Partido Popular, que a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues planteaba una regularización de esos precios que al final han pagado los ciudadanos y que tenemos aquí y se puede observar. Entonces, nosotros, frente a la subida del agua que planteó el PSOE el 1 de julio y la subida de luz que planteó el Partido Popular a través de un decreto en el BOE, nosotros estamos totalmente en contra de eso y nos abstenemos a esta moción porque ya existe este reglamento en este ayuntamiento. Grupo Popular. Sí, a nosotros nos parece un tema muy interesante el que plantea la moción, porque la sentencia del Tribunal Supremo permite la creación de esa tasa por el aprovechamiento del dominio público por elementos de transporte y distribución de energía eléctrica. Pero debemos ser cautos porque previamente a decidir sobre la creación de la ordenanza debemos contar con un informe técnico que determine el hecho imponible y cuantifique el posible importe a ingresar a través de esa tasa. También tenemos que conocer quiénes son los posibles sujetos pasivos. Es decir, si además de Endesa Distribución, otras empresas distribuidoras, como pueden ser esa empresa que distribuye la energía eléctrica en Ribera del Fresno y la que la distribuye también en Fuente del Maestre, tiene líneas que atraviesan nuestro término municipal. Y también determinar si alguna línea, que lo desconozco, de Redes Eléctricas de España atraviesa el término municipal de Villafranca. Una vez que se haga ese estudio y sepamos la cuantificación económica, podremos decidir sobre la posible creación de esa ordenanza, porque esto es un estudio técnico que hay que hacer y a ver si nos va a costar más el collar que el galgo. Por otro lado, y esto va para el señor Cristóbal Torres, no debemos confundir esa tasa por otra que ya está en vigor, que es la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general. Eso es una tasa que está en vigor, que se está ingresando el 1,5% de la facturación bruta de esas empresas y, por lo tanto, no podemos confundir una cosa con la otra. Esto se refiere a redes eléctricas, instalaciones de transporte y distribución y elementos auxiliares. Y sabemos además que la empresa distribuidora, que es una nada más, la que hay en Villafranca, que es Endesa, ingresa. Pero dudo que todas las comercializadoras, que hay 300, no todas actuarán en Villafranca, pero que por el mercado libre cualquier vecino puede comprar su energía a través de una comercializadora, la que quiera, hacen el ingreso de ese 1,5%. Nuestro voto va a ser afirmativo siempre y cuando no se fije la fecha de activación de esa ordenanza 2018, porque primero tenemos que hacer un informe técnico, entre otras cosas, para darle seguridad jurídica a esa ordenanza y que no pueda ser recurrida ni por Endesa ni por otra empresa de distribución. Porque el análisis económico de la puesta en marcha de esta ordenanza pues tendría una complejidad y, por lo tanto, quizá 2018 sería apresurarse mucho para el inicio de esta ordenanza. Por lo tanto, si se corrige el tema de 2018, nosotros votaremos a favor de la ordenanza, porque, insisto, no es una ordenanza que esté creada, como aquí se ha dicho. La ordenanza que está creada no tiene nada que ver con lo que se está hablando aquí, nada más. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Señor Sánchez Sueros, como usted dice al inicio de su moción, presenta una moción que ha sido copiada, algo que no cuestionamos, ya que podemos entender que así se haga si esta se adapta a la idea que ustedes quieren plantear. Es más, se adapta a la idea que este Pleno aprobó con anterioridad en el año 2007. Lo que sí cuestionamos es que se presente una moción pidiendo algo que ya se realiza desde hace varios años atrás. Esta tasa
que usted plantee la puede encontrar fácilmente en la web municipal donde están publicadas todas las ordenanzas. En cualquier caso, le diré que el Pleno del Ayuntamiento de sesión celebrada el 30 de octubre de 2007 aprobó la ordenanza que regula la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas exportadoras de servicios, suministros de interés general, siendo de aplicación con efecto de entrada 2008. En cuanto al hecho imponible, que también plantea el Partido Popular, el artículo 2.1 dice: constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, que es lo que plantea precisamente esta moción. Además, el artículo 2, en su punto 3, dice: se comprenderán entre los servicios referidos los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios de comunicación que se presten total o parcialmente a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público municipal. Es decir, una tasa que refleja no solamente las empresas que usted dice en su moción, sino que contempla muchas más y queda lo suficientemente abierta para toda aquella que puedan prestar ese servicio total o parcialmente. Como usted comprenderá, por tanto, el voto en este caso, ya que se viene aplicando desde hace casi 10 años el cobro de esa tasa y la liquidación anual que se viene haciendo, el voto es no. Muchas gracias. Villafranca Avanza tiene la palabra. Sí. Bueno, que el señor Torres confunda una tasa con otra, no puedo entender que lo confundan ustedes, no. Está hablando de una tasa que es la que pagan las compañías telefónicas. ¿En Villafranca pagan las compañías eléctricas por el uso privativo? ¿Sí? Pues según la información que yo tengo, no. Pues sí pagan, sí. Según la información que yo tengo, no. Pues está usted mal informado. Entonces, si yo pregunto y me dicen que no, yo me voy a creer hasta ahora el que me dice que no. Por nuestra parte no hay ningún problema en modificar la fecha. Sí, Grupo Popular. Sí, yo creo que... Ay, perdón. Sí, tiene usted la palabra. Sí, mire, yo no confundo tasas. Si usted se fía de todo lo que le dicen, es su problema. Aprenda que primero hay que documentarse. De todas formas, le voy a leer tanto a usted como al señor Piñero, porque aquí la verdad es que hay bastante confusión. Vuelvo a leer. Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general. No voy a repetir los dos artículos que ha leído el portavoz del Grupo Socialista, pero voy a leer el artículo 3, sujetos pasivos. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como las de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía fija o móvil y otros análogos, así como también las empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su carácter público o privado. Por tanto, es lo que usted está planteando en la moción. Si se está cobrando, esta tasa ya existe y si usted se ha informado mal, pues infórmese mejor la próxima vez. Grupo Popular. Sí, vamos, yo creo que aquí hay una confusión. Existe una tasa que le cobra el 1,5% de la facturación bruta a todas las empresas prestadoras de servicios en el término municipal de Villafranca. Pero ¿qué ocurre con las redes de distribución de energía eléctrica que no tienen una consecución de facturación en el municipio? ¿Qué es lo que no recoge esa ordenanza? Y lo que ha dicho la sentencia del Supremo es que habrá que crear una ordenanza específica para todas las redes de distribución y transporte de energía eléctrica y sus elementos auxiliares, y fijando el hecho imponible. El hecho imponible de la ordenanza que tenemos en vigor es claro, 1,5% de la facturación bruta. ¿Cuál es el hecho imponible de, vamos a suponer, una línea de transporte de red eléctrica de España que atraviesa el término municipal? No lo establece la ordenanza y habría que fijar cuál es. Por lo tanto, o bien creando una ordenanza nueva o añadiendo esas circunstancias a la ordenanza existente, daría igual. Es lo que habría que crear. Yo creo que en ese sentido va la moción, pero no confundamos términos. Porque en una red de distribución que atraviesa el término municipal, pero que la facturación no se sustancia en Villafranca de los Barros, sino en otro municipio o en otro lugar, no devenga, según la ordenanza que tenemos, el 1,5%. Entonces, había que determinar cuál es el hecho imponible en esas circunstancias. Por lo tanto, aunque exista la ordenanza y la ordenanza sí genera unos ingresos y que aparecen en el presupuesto, no contempla las circunstancias de redes de distribución eléctrica que hacen uso del dominio público en el término municipal. Nada más. Muy bien. ¿Quién interviene? Me parece a mí que los acuerdos que propone la moción claramente quedan resueltos con la tasa que se plantea, independientemente que se pueda estar de acuerdo o no con la liquidación del 1,5%. Señor Piñero, el hecho imponible es
Claro, y se lo dice el artículo 2.1. Aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas. Es decir, distinto es que estemos de acuerdo o no con el 1,5 o no se esté, pero el hecho imponible como tal queda reflejado y esta tasa que se viene liquidando desde el año 2008 da fe o de lo que usted propone. Distinto es, como dice el señor Torres, que usted tenga la información o no, pero es tan sencillo como ir a la tesorería y aparecen las liquidaciones de Endesa Energía, Endesa Distribución Eléctrica, Gas Natural y todas estas empresas que vienen realizando su trabajo en nuestra localidad. ¿Quiere intervenir? Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay un hecho evidente, y es que sí hay una sentencia del Tribunal Supremo sobre la distribución eléctrica de Madrid, y que la FEN no lo ha hecho suyo el informe todavía, porque eso genera unos problemas importantes, porque no todos los pueblos y ciudades de España tienen técnico para hacer el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Y que igual que el Ayuntamiento de Madrid ha ganado, pues en la última Comisión de Hacienda de la FEN vimos cómo hay varios ayuntamientos importantes en España que han hecho una ordenanza que ha reclamado las distribuidoras y que han perdido. Entonces, es verdad que el hecho imponible del 1,5% lo está generando todo el mundo. Y que a través de la ordenanza de Madrid, por la utilización del espacio público, el Tribunal Supremo le ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid. Pero, sin embargo, otros ayuntamientos españoles no le han dado la razón. Entonces, si al final la FEN consigue hacer alguna ordenanza tipo o incorporar la ordenanza que tenemos la mayoría de los ayuntamientos y que existe actualmente del 1,5%, la posibilidad de incorporarlo, pues nosotros lo incorporaríamos. Pero lo vamos a hacer aconsejado por los técnicos de la FEM, sabiendo que hasta estos momentos las distribuidoras tienen un gran grupo de abogados detrás de ellos. Y cualquier cosa que tú le pongas en un ayuntamiento al día siguiente estás en los tribunales. Y como además ahora encima las costas se la cargan al que pierde, pues vamos a ser prudentes. De momento rechazamos la moción, pero si la FEM tira para adelante con una ordenanza tipo, no le quepa la menor duda de que nosotros también acudiremos a ella. Muy bien, queda rechazada la moción. Moción también del Grupo Municipal Villafranca Avanza relativa a la elaboración, perdón, esta es la que hemos estado viendo, a iniciar investigación sobre la situación de la charca del Parque Municipal. Tiene la palabra el señor portavoz de Villafranca Avanza. En los últimos días hemos conocido la decisión de vaciar la charca situada en el Parque Municipal para, supuestamente, realizar tareas de limpieza. Aparentemente, esta actuación se ha llevado a cabo sin valorar las consecuencias que tendría para los animales que allí viven. Animales que, por otra parte, ya se encuentran en unas condiciones deficitarias, sin contar con el hábitat adecuado a sus necesidades. Este grupo municipal entiende que debe haber responsables, empezando por la persona o personas que autorizaron el vaciado de la misma. Por todos los puestos, proponemos la siguiente moción. Primero, se depuren responsabilidades frente a los hechos mencionados en la exposición de motivos y se proceda a la dimisión o cese del responsable político de Parques y Jardines, cuya acción u omisión ha supuesto un grave perjuicio para la integridad de los animales. Segundo, se adapte de manera urgente el hábitat de la charca y se instalen los elementos necesarios para el bienestar de los animales que allí viven, además de nombrar un responsable de los mismos que se encargue, entre otras cosas, de alimentación y cuidado. Muy bien. ODP. Sí, nosotros queremos intervenir. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque la compartimos plenamente, si bien es verdad que tenemos que decir y plantear que este grupo municipal de ODP ya planteó un ruego en el pleno celebrado en el mes de enero que decía lo siguiente: que se mejoren las condiciones del estanque del parque municipal y se proceda a su limpieza y acondicionamiento, así como se disponga de casetas para animales que viven allí y se facilite la entrada y salida de estos animales. Nosotros ya lo planteamos en el pleno de enero, se nos hizo caso omiso, no se procedió a lo que nosotros pedíamos en el ruego y ahora, claro, ahora tenemos las nefastas consecuencias que están sufriendo los animales que viven allí. Muy bien, Partido Popular. Sí, nosotros creemos que si el ayuntamiento quiere tener animales en sus instalaciones y espacios públicos, debe ser con unas adecuadas condiciones a lo que el bienestar animal se refiere. Ya sean los patos y gansos del parque municipal o los futuros caballos que podrán existir en el picadero municipal. Por lo tanto, esa responsabilidad del ayuntamiento de que los animales gocen de la correspondiente del correspondiente bienestar, pues debe garantizarlo. O sea, si el ayuntamiento tiene animales, los tiene que cuidar bien, es de sentido común. Y no como parece que ha ocurrido, que la verdad aquí todo se sabe por redes sociales,
más que una explicación directa de las personas que son responsables, el Ayuntamiento lo que tiene que evitarle, en todo caso, el sufrimiento de esos animales. Pero, dicho esto, yo creo que debemos actuar con proporcionalidad. Y el pedir el cese de un concejal por este tema, pues me parece desproporcionado. Seguramente ha habido otras cosas mucho más graves que han justificado el cese de ese concejal. Pero creo que no se nos puede ir la mano solo porque a nivel de redes sociales se ha creado una alarma porque se han publicado determinadas fotos y además se ha producido una denuncia de una asociación ecologista, Ecologistas en Acción, a través de su abogado, que es Franca de los Barros. Por lo tanto, cuando existe un hecho de esto, habrá que llamar la atención a los responsables, habrá que hacer una reprobación y, sobre todo, pedir que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. Pero me parece que pedir el cese directamente por esta cuestión del concejal, insisto, me parece altamente desproporcionado. Por lo tanto, nuestro voto va a ser abstención. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Señor Sánchez Suero, la moción que usted presenta hace una exposición de motivos para nada basado en certeza, utilizando el supuestamente, aparentemente y dando por supuesto cosas como sin valorar las consecuencias, algo que no dejan de ser suposiciones que usted hace. No dice ni una sola vez nada, absolutamente nada, cuáles son las graves consecuencias ni los perjuicios, con lo cual tampoco puedo darle explicaciones de algo concreto porque no lo dice. Imagino que saca sus propias conclusiones de publicaciones en redes sociales, dando veracidad a lo que se publica sin tan siquiera pararse a pensar que puedan existir otras explicaciones o la realidad sea distinta a la que parece. Y además no dice usted las supuestas consecuencias, como le he dicho. Ni tan siquiera el autor del post hace suyo, ya que entre comillas, lo que según él le han dicho. No debe usted olvidar la responsabilidad que tiene como cargo electo a la hora de sacar conclusiones basadas en informaciones sin contrastar. En cualquier caso, y como a este equipo de gobierno nos ocupa y preocupa, permítame que le cuente a todos ustedes cómo se ha planificado y se están realizando los trabajos en el estanque del parque público, para poder así medir las consecuencias y poder, en cualquier caso, dar explicación a ese supuestamente realizar tareas de limpieza y aparentemente la actuación sin tener en cuenta las consecuencias. El pasado lunes, día 1 de julio, se inician los trabajos de limpieza y acondicionamiento del estanque del parque público, previa planificación con diferentes servicios municipales para la organización de los trabajos a realizar y el cuidado de los peces y los patos del estanque. Con respecto a esto último, se vio dónde depositar los peces transitoriamente y cómo dar agua a los patos para beber y limpiar y llenar en una misma mañana parte de la charca. Es decir, ¿cómo lo hacemos para evitar consecuencias? Y digo esto porque usted se permite decir sin valorar las consecuencias que tendrá para los animales. Y es que en todo este proceso tampoco ha dicho absolutamente nadie nada de los peces. No sé si porque no interesa o porque cuando se han realizado los trabajos directamente se han depositado, y en este caso en unos bidones especiales, lo que da fe de algo que usted dice que no se ha hecho. Y es que si nos hemos preocupado por las consecuencias, si no, no hay otra explicación, al menos en el caso de los peces, de los que nadie se acuerda. Además, también se procede al vaciado parcial del estanque, dejando una lámina de agua suficiente que permita que puedan permanecer en perfectas condiciones los peces y realizándose a la vez un pequeño bebedero del que nadie dice nada tampoco para los patos, para que en todo momento puedan disponer de agua para beber, además de la lámina de agua que se deja en el estanque. El martes día 11 se procede a la retirada de los peces depositándolos en diferentes cisternas, dando cabida a todos los peces existentes. El miércoles día 12 se organiza el trabajo para en una misma mañana vaciar el estanque, limpiar el fondo y volver a llenar parte del estanque de tal manera que se pueda ir retirando las piedras para su recolocación y los patos dispongan, además de una lámina de agua suficiente en el estanque, además del bebedero que anteriormente he dicho. Es decir, se coordinan los trabajos de diferentes servicios para en una misma mañana, en el menor tiempo posible, se permita vaciar el estanque, quitar las piedras que hay en el fondo, un limpiado general y volver a llenar lo suficiente para que los patos dispongan de agua, como digo, además del bebedero que previamente se hizo. A partir de ese momento se va llenando progresivamente el estanque, coordinando el agua disponible en el estanque con las retiradas de piedras del perímetro. Mire usted,
otra planificación que se hace. Podríamos haber llenado rápidamente el estanque. Se vacía, se limpia y se llena rápidamente, pero no. En este caso, además, se ha pensado en los caudales necesarios para no dejar sin presión de agua a la cafetería, que también coge agua de la misma red. Podríamos haber abierto la llave al 100%, llenarla en breve espacio de tiempo, pero no, lo que se hace es se planifica y se empieza, y se piensa no solamente en el estanque, sino en el entorno de todo lo que allí hay. Como digo, hasta el caudal de agua se mide de tal manera que, teniendo en cuenta la presión de agua suficiente, se queda la llave abierta en torno a un 40%. Además, también llegando hasta una capacidad de llenado que nos permita, como digo, poder seguir trabajando. Porque se imagina usted que llenamos el lago rápidamente y al día siguiente, cuando hay que recoger las piedras y volver a recolocarlas, decir, estos del ayuntamiento se han vuelto locos, se dedican a tirar el agua. Pues hasta eso se ha planificado, señor Sánchez Suero. Como ve, no es supuestamente realizar tareas de limpieza, como usted dice. Es real que se ha limpiado y se está acondicionando el estanque, recolocando piedras retiradas de la parte más baja para fijarlas en la parte alta del perímetro, teniendo además prevista la instalación de una bomba que permita oxigenar el agua. Es más, me atrevo a decirle y anunciarle ya que si se instala el riego como uno de los proyectos que estamos valorando dentro del parque, con agua de pozo, el estanque serviría de aljibe natural para ese riego, permitiéndonos además mejorar considerablemente el estado del agua y, por tanto, la calidad del estanque y, en consecuencia, para los patos. Es decir, se ha planificado el trabajo de tal manera que se hiciera compatible la preparación del estanque con los peces y los animales del entorno. Por si la explicación no fuera suficiente o no se la quieren creer ustedes, el informe de la policía del sábado día 15 y del veterinario del día 18 son claros en este sentido. La policía informa el día 15, a las 13:20 horas de ese día, procede a la comprobación del estado del estanque y de los patos que habitan en el mismo. Según se puede observar, es posible que se encuentre en proceso de mantenimiento y limpia del mismo. Tienen unos 15 centímetros de agua aproximadamente en la zona honda donde está el estanque. Por tanto, es falso que no hubiese agua al estanque. Tanto es así que incluso se ve el agua detrás de la fotografía de alguno de los patos. Por cierto, 8 patos y 32 cisnes, porque también es importante saber cuántos patos han sido afectados. Este es el total de los que hay en el parque. Luego le daré el detalle de los afectados. Dice además el informe de la policía que, realizando una inspección ocular del lugar, se puede comprobar cómo los animales se encuentran a la sombra de un árbol y no presentan a su juicio, síntoma alguno de desnutrición, deshidratación o daño físico. Cabe resaltar que en zonas cercanas a los patos hay un abrevadero en construcción con agua para dichos animales. Además, durante esos días se ha ido procediendo y se le ha hecho un seguimiento al pato dañado y al pato manchado. De tal forma que, además, el día 18, por parte de los trabajadores municipales, se pide informe, se lleva el pato, en este caso pato, porque era él, al veterinario. A petición del Ayuntamiento de Villafranca de los Barrios, propietario de los 8 patos y 32 ocas del Parque Público Municipal, fueron requeridos mis servicios el día 18 de julio de 2017 para valorar el estado de los patos. Los patos presentan lesiones en los cañones de formación de las plumas primarias. En los cañones de formación, sabrá usted que cuando los patos cambian las plumas, en este caso, este tipo de patos, se vascularizan, nacen los pulmones que eliminan las plumas que tienen existencia. Dichos cañones están muy vascularizados, como consecuencia de ellos tenían las plumas manchadas de sangre. Las lesiones que presentaban los patos son compatibles con el choque de las alas contra el suelo. Es decir, hipótesis caben muchísimas, pero desde pensar de un proceso natural y un simple aleteo a poder pensar cualquier historia, cada uno está en su derecho. En cualquier caso, por los demás, los patos gozan de buen estado de salud, es decir, no es sudor de sangre por deshidratación, no es ninguna historia rara, es un proceso natural de cambio de pluma que es verdad y nadie lo niega, que puede ser consecuencia del batido especial de las alas, como dice el informe del veterinario. Señor Sánchez Suero, en cualquier situación de especial sensibilidad, y concretamente en esta, nos parece que lo correcto es de disponer de toda la información y estudiar diferentes posibilidades sobre los hechos antes de hacer ningún juicio de valor. Pero además sería conveniente, antes de proponer diferentes acuerdos, al menos pedir explicaciones y luego, si no son suficientes, pues ya ustedes libremente plantean qué decisión tomar. En eso coincidimos con el Partido Popular. Hay que ser proporcionado en lo que uno pide, siempre y cuando además justifique lo que se pide y así pueda al menos demostrarlo o crear la suficiente certeza con respecto a los hechos que así se dice. Aunque ustedes no lo sepan,
En alguna ocasión, los patos han sido objeto de ataques de perros sueltos, cuyos responsables son sus amos, y por parte de los trabajadores municipales se han apartado a otro lugar y cuidado a los patos si así ha sido necesario. Es decir, que no solamente en esta actuación se está pendiente, sino que en el día a día se está pendiente de ello. Con toda esta información y explicación, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, las que crea oportunas, pero lo que se ha hecho y se está haciendo es mejorar las condiciones del estanque y con ello la situación de los animales con el entorno y con los animales que en él cohabitan. Por cierto, por si ahora quieren ustedes decir que se podía haber hecho en otra fecha, el jueves día 13 de julio ya ustedes parecían anunciar que estaban de acuerdo y que por fin se hacían estos trabajos. En cualquier caso, señor Sánchez Suero, la voluntad de este equipo de gobierno y de los trabajos que se han realizado es precisamente lo que ustedes proponen en su segunda parte del acuerdo, y es mejorar las condiciones del estanque de tal manera que mejorarían las condiciones de los peces y los patos y cisnes que en ellos habitan. Pero, además de emitir un informe, el señor veterinario emite también su correspondiente factura, como es lógico, radiografías, una. Es decir, podríamos hablar de grandes consecuencias, pero estamos hablando, en este caso, de un pato el que ha sido revisado y otro que estaba manchado. Y esa es la realidad. Lo digo porque no es lo mismo uno que ocho. Todos y cada uno de ellos son importantes, pero, hombre, pongamos las cosas en su justa medida. Y cuando habla usted de supuestamente, yo creo que claramente no es supuestamente, sino que se ha limpiado. Y que aparentemente no se han tenido en cuenta las consecuencias, yo creo que con las explicaciones queda más que claro. No solamente que se han medido, sino que se han tomado medidas para evitarlas. Por tanto, el voto es no. Muy bien, muchas gracias. Bien, Frank Avanza. Bueno, ya si le tengo que responder a todo lo que ha dicho, nos podemos pegar aquí hasta mañana. ¿Puedo seguir? Este es el bebedero. Esto. ¿Aquí donde van a beber en tapato mientras vacían la charca? No sé. Yo creo que si esto planifica lo que es el vaciado de la charca. Dice que ha emitido un informe el veterinario que además dice que son producidas las heridas por el aleteo de los animales, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, digamos, en cierto modo, o lo que se está diciendo, que puede ser que la causa de haber vaciado la charca sin hacer una previsión de lo que es que haya allí 40 animales y dejarlos allí, que no han estado un día, han estado más, a 44 grados a la sombra, pues lo mismo produce que los animales, primero, estén descolocados porque lo aparta del hábitat natural y, segundo, se provoquen heridas al entrar y salir en la charca porque las piedras queman. Lo primero, que las piedras queman, y lo segundo es que al entrar y salir son animales acuáticos y se tienen que ayudar con las alas. Se golpean con el suelo y se cortan con las piedras. Evidentemente eso pasa porque no se ha planificado. Dice que los peces, ya hubiera sido lo último, que hubiera dejado allí los peces en el estanque sin agua. Es que eso ya es de cajón. Entonces, y aparte de eso, has evitado hablar con la exposición que nos ha hecho, has evitado hablar de una parte que sí dice la moción, y es el alimento de los animales. ¿Alguien los alimenta? ¿Hay alguien encargado de alimentar a los patos o a los peces? Porque esa parte la he evitado y será por algo. Me gustaría saberlo. ¿A dónde quiere intervenir? Gracias, señor alcalde. Dice usted que si ahí beben los patos, ahí han bebido los patos. Le he explicado, en una mañana, se organiza el trabajo para en una mañana hacerlo. Y es verdad que se ha hecho en una mañana. ¿Usted se lo podrá creer o no se lo podrá creer? Y es que, claro, es fácil cambiar de opinión en las redes sociales cuando el día 13 de julio, el día antes de los hechos, que es cuando ya ustedes cambian totalmente de opinión. Su compañera de partido: hombre, por fin llegó el momento, me alegro de la decisión. Un me gusta, ¿sabe usted de quién? Suyo. Y yo entiendo, suyo. Si la han borrado, no lo sé, suyo. Señora, entiendo, usted no tiene la palabra. Yo entiendo, ya que ustedes se basan en las redes sociales, que es lo que a usted le salta en alerta, digámoslo todo. En cualquier caso, no es verdad que eso sea para 40 patos, no. Esa es la solución provisional, en tanto en cuanto en una mañana así se hace. Pero además hubiese sido muy fácil, señor Sánchez Suero, y posteriormente. ¿Sabe usted de cuándo es esta foto? Del domingo. Del domingo, porque como le digo, se va llenando progresivamente teniendo en cuenta la capacidad de llenado de tal manera que no afecten a otra gente que hay en el parque, ¿verdad? Entonces, se llena la lámina justo de agua, insisto, la que aparece en la foto detrás del pato y se dice que no hay agua, esa, y se sigue llenando, ¿sabe usted cuándo? Por la noche, de tal manera que la foto que presenta el estanque el domingo es esta, porque aunque usted no lo crea,
Este concejal, el viernes cuando conoce los hechos, igual que usted, pues habla directamente con la persona que sube el post y habla con los trabajadores municipales y busca la información. Y busca la información porque yo me preocupo en este caso de que la planificación que tenemos prevista se cumpla. Y se ha cumplido. Se ha seguido llenando por la noche el estanque, de tal manera que nos permita que tengan agua suficiente y podamos ir mejorando, porque verá usted, y si no la aprecia, se ven dos capas de piedra, la que se coge y se va a reponer, y luego la habitual. Por cierto, siempre hay una lámina importante de piedras por donde suben los patos con toda la normalidad. Pero es que si esto no fuese suficiente, es tan sencillo como ir al parque y ver que al día siguiente el pato que estaba afectado estaba subiendo y bajando con toda normalidad del mundo. Por eso hay que pedir las cosas proporcionalmente y hay que tener toda la información antes de sacar conclusiones que pueden ser acertadas o no. Desde el punto de vista nuestro, nos parece que el trabajo ha sido el adecuado según las necesidades y circunstancias que en este caso el estanque planteaba y que se ha hecho teniendo en cuenta todos y cada uno de los inconvenientes. ¿Se alimentan los patos? Se alimentan. Mire, seguramente si usted va pocos meses después de la Feria Zafra, desgraciadamente tengamos algún pato más. Y digo desgraciadamente porque el ayuntamiento no ha comprado. El pato que estamos hablando es el que llaman pato industrial y que es el típico pato que se compra en la Feria Zafra. Seguramente, digo, o nos encontremos algún pato más. ¿Que está la buena disposición y colaboración de la gente que va a visitar los patos y los alimenta? Sí. Que además el servicio de parques y jardines se preocupa de que tenga el pasto suficiente. Fíjese usted, si cuando se hace el tratamiento en el parque público, la única zona que no se trata pensando en los parques es todo el entorno del estanque. Sí, es verdad. Y le insisto, cada vez que ha habido problemas con alguno de los patos, los propios trabajadores municipales han llegado incluso a apartarlo a un reservado que tenemos en el Auditorio Plazo de Toro y allí se les ha dado su comida, su alimento, en tanto en cuanto han recuperado el estado que deberían tener. Muy bien. ¿Y por qué no se ha hecho ahora? ¿Por qué no se les ha apartado, se les ha llevado a un sitio adecuado mientras se vaciaba la charca? Primero. Segundo, ¿quién le da de comer a los patos? O sea, si esto se hace así, ¿por qué la gente tiene la sensación de que no se hace? ¿Por qué la gente dice o se queja de que los patos están abandonados? Yo estuve allí en el parque y lo estuve viendo. Y estuve viendo la charca no estaba llena. No estaba llena, o sea, evidentemente que no. Y eso no es que me lo diga a mí, o sea, que puede decir lo que quiera, pero la gente tiene ojo. La charca estaba vacía. Y los patos estaban debajo de un árbol. Bueno, pues no, estaba llena. La charca no se vacía nunca y todo esto se lo ha soñado la gente. Porque está todo perfecto y no lo hemos soñado. O sea, hablamos porque no lo hemos soñado. Hombre, las cosas como son, o lo habrá planificado o no lo habrá planificado. A nuestra forma de verlo, no está planificado o está mal planificado. Porque lo que es evidente es que esos animales han estado abandonados a 44 grados a la sombra sin su hábitat natural, que es el acuático. Eso es una evidencia. Bueno, no, le hicieron el surco este allí con un plástico para que fueran pasando en fila, será, por el agua, porque otra cosa no lo entiendo. Y hombre, que a los peces, que a los patos no se les da de comer, o no, por lo menos como se les debería, eso es una evidencia. Eso es una evidencia, os diga lo que diga. Bueno, yo creo que el tema está suficientemente debatido, ¿no? El problema suyo, señor Sánchez Suero, es que usted está descolocado. Usted trabaja con las redes sociales, con que me ha dicho que la gente, que no sé cuánto, y hay que trabajar de otra manera. O sea, es muy serio pedir la dimisión de un concejal sin tener argumentos para ello. Y usted no los tiene. Pero la dimisión. Usted no los tiene. Usted pide la dimisión del concejal. O cese, no del concejal. Sí, del concejal. Hasta donde yo sea, los cargos públicos no se le puede cesar. Del concejal, del responsable político. Sí. Del concejal. Porque responsable político, no discuta usted conmigo. No, si le estoy aclarando una parte de la moción. No discuta usted conmigo. La moción se la estoy aclarando. Que dimita o que yo cese. Exacto. Al responsable político de Parque y Jardines. ¿Y usted puede cesar un cargo público? No tiene usted la palabra. Usted se tiene que callar ahora, señor Sánchez Suero. Su problema es que usted trabaja de oída y tiene que trabajar con hechos. Y no con me ha dicho la gente, he escuchado, me parece, me supongo. Se descoloca usted, señor Sánchez Suero. Queda rechazada la moción. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal, Organización para la Defensa de lo Público, sobre rotulación de las calles de la localidad. Tiene la palabra el señor Torres. Gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la moción. Los rótulos de las calles indican el nombre de las mismas y constituyen un elemento fundamental para la identificación física de las diferentes calles, avenidas, plazas y demás lugares del municipio, ya sea por cuestiones laborales, de turismo o de otra índole. Observamos, sin embargo, como en muchas calles
de nuestra localidad no existen rótulos o placas que indiquen el nombre de la correspondiente calle. Suponemos que esa falta de identificación física se debe a que en la mayoría de los casos se han llevado a cabo reformas en las casas o edificios en donde estaban instalados esos rótulos con el nombre de las calles o bien se han ampliado las calles con nuevas construcciones. Consideramos que los nombres de las calles son necesarios para el conocimiento público general y para el trabajo de los profesionales que necesitan conocer la identidad de las calles para poder realizar adecuadamente su labor. Por eso, a continuación se relaciona una lista detallada de las calles a las que le falta la total o parcial identificación con el objeto de que se proceda a su disposición. Calles sin placas de rotulación: Avenida del Cantón de Guichén, Juan Padilla, Mártires, Cisneros, Plaza del Corazón de Jesús, Lepanto y, aunque se nos haya olvidado, Felipe Checa. Calles con una sola placa: Travesía Las Vegas con esquina calle Sevilla, Hornachos con esquina calle Felipe Checa, Hornachos con calle Alvarado, Hernando de Soto, Ruiz Zorrilla y Diputación, ambas las tres calles con calle A Esteban Sánchez Herrero, Travesía Diputación con calle Solar Ibáñez, Duque de Ahumada con en carretera Palomas, Almendros con carretera Palomas, Girasol, Presidente Kennedy con carretera Rivera, Presidente Kennedy con calle Agustina de Aragón y Reyes Católicos, Velázquez con esquina calle Felipe Checa y Travesía, Adelardo Cobarsí con calle Velázquez, Moreno Nieto con calle Solar Ibáñez, López de Vega con Avenida de la Constitución y esquinas de Mártires, Méndez Núñez y Florida Blanco, Avenida de Almendralejo con Avenida de la Constitución, Albuera con Avenida de la Constitución, Méndez Núñez con calle López de Vega, Santiago con plaza Corazón de Jesús, Pizarro con calle Hernán Cortés, Carrera Chica con plaza Juan Carlos I, Tierno Galván con calle Luis Chamizo, Gran Capitán con calle Fresno, Nuestra Señora de la Cabeza con calle Daoiz y Velarde, Colombia con calle Cuba, Solís Carrasco con esquina calle Zafra, Calvario con plaza Corazón de Jesús, Hernán Cortés con plaza Corazón de María, Francisco Maldonado con calle Cascales Muñoz, Vasco de Gama con calle Meléndez Valdés, Enramada con calle Florida Blanca, Plaza de Pedro Bote con calle Coronada, Virgen del Pilar con calle Granada, Costa Rica con calle Perú, Calderón de la Barca con calle Catalina Rivera en sus traseras, Colón con calle Hernán Cortés, Luis Chamizo con calle Maestro Soler. Y por tanto, nuestro grupo municipal plantea la siguiente moción: instar a los servicios de los cuales corresponde, esta tarea, a que se coloque o a la colocación de los rótulos con los nombres de calles que faltan en la localidad y que se han reseñado anteriormente. Muy bien, Villafranca avanza. Sí. Partido Popular. Bueno, yo creo que si hay calles que no tienen el rótulo, pues que se ponga, si es lo más normal. Lo que yo no sé si esto da de sí para una moción o un simple ruego en un pleno que se proceda a rotular aquellas calles que no lo tienen. Yo entiendo, sinceramente, yo no he visto nada de esto. Es lo último que se me ocurría, y calle por calle, que si tienen puesto el nombre. Pero bueno, si es así, que se ponga. Y si ha habido algún vecino que por obras en su inmueble ha quitado el rótulo, que el vecino lo reponga. Yo creo que es lo lógico. Y una duda: ¿la confluencia de la Plaza de Pedro Bote con la calle Coronada, dónde está? Plaza de Pedro Bote con calle Coronada. Que yo sepa, la calle Coronada no tiene ninguna intersección con la Plaza de Pedro Bote. Solo eso. Grupo Socialista. Señor Torres, déjeme decirle que en este sentido viene trabajando la Policía Local, facilitando diferente información para que progresivamente se pueda realizar el trabajo a través del Servicio de Infraestructura. Teniendo en cuenta el listado que nos facilita, daremos traslado del mismo para su comprobación con la actual lista existente y, en su caso, traslado al Servicio de Infraestructura para la colocación de las placas. Como quiera que este equipo de Gobierno se preocupa también por las pequeñas grandes cosas, le invitamos además a que cualquier cuestión de este tipo pueda hacerla directamente con cualquier concejal y no tener que esperar así a la convocatoria de un pleno. Estaremos a su disposición de la misma manera que con el resto de la ciudadanía. Si esto puede suponerle algún inconveniente, puede hacerlo también a través del servicio de incidencias de WhatsApp, que tan buen resultado está dando y donde la comunicación se hace de manera más rápida y cómoda. Agradecemos cualquier aportación en esta línea por parte de usted y de cualquier concejal, así como del resto de la ciudadanía en general, desde la buena disposición de este equipo de Gobierno de servicio que nos permita mejorar juntos. El voto efectivamente es sí. Muy bien. ¿Quién intervenir? Bueno, hay algunos errores de calle que eso se soluciona. Santiago con Plaza del Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Cabeza, que ya es Pedro López, lo que apuntaba el concejal del Partido Popular, pero vamos, nos parece bien la moción.
Pues queda aprobada. Siguiente punto, también de ODP, sobre las ayudas al pago de medicinas para personas que cobran menos de 426 euros. Tiene la palabra el señor Torres. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Le voy a dar lectura a la siguiente moción. En estos últimos días estamos observando cómo a través de las redes sociales hay cada vez con más insistencia unas reivindicaciones relacionadas con el pago de medicamentos que afecta a personas enfermas o a los pensionistas y a los trabajadores desempleados que cobran alguna prestación o el subsidio de desempleo. Estas reivindicaciones responden a una necesidad lógica, dadas las dificultades económicas que están atravesando muchas familias que difícilmente pueden hacer frente a los gastos de la vida diaria y, por supuesto, a los pagos de medicina. Así pues, estas situaciones que se presentan en personas que están cobrando el subsidio de desempleo y tienen que pagar el 40% del coste de las medicinas se agrava aún más cuando las personas se encuentran enfermas y, sobre todo, en enfermedades de naturaleza complicada como tipo cáncer o similares. Es de sentido común imaginar que cuando se cobran los 426 euros y se tienen que pagar el 40% de las medicinas, hipoteca y otros gastos necesarios para la vida, con ese dinero hay muchas dificultades para satisfacer las mínimas necesidades vitales. En este orden de cosas, referidas en particular a los enfermos de cáncer, conocemos que ya hay propuestas de ley en el Congreso de los Diputados en las que se pide la modificación de la Ley General de Seguridad Social para otorgar una protección especial a enfermos de cáncer y les confiera seguridad jurídica y económica, otorgándoles la incapacidad permanente si fuese necesaria. Por otro lado, los parados que no han podido cobrar todavía ninguna ayuda por no cumplir los requisitos para recibir un subsidio o prestación están pagando el 40% de los medicamentos, como el resto de personas con rentas inferiores a los 18.000 euros al año. Esta situación también ha sido denunciada por sindicatos y partidos políticos de la oposición, algunos de los cuales han presentado una proposición no de ley en el Congreso para que también queden excluidos de la obligación del copago los desempleados que no hayan podido recibir aún ningún subsidio o prestación. Lo explican del siguiente modo. Uno de los apartados del texto presentado por los sindicatos dice literalmente lo siguiente. Resulta sorprendente que se incluya en la relación de situaciones que determinan la exclusión de la obligación de aportar en la prestación farmacéutica ambulatoria a las personas perceptoras de rentas de integración social y a los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo y, sin embargo, no se incluya a personas en situación de desempleo que carecen de ingresos. No obstante, mientras ambas tramitaciones parlamentarias se llevan a cabo con el ánimo de perfeccionar el Sistema Nacional de Salud, se propone que desde la Junta de Extremadura se apoye en el pago de las medicinas a estas personas que cobran 426 euros y a las personas que aún no han accedido a ningún tipo de prestación o ayuda y tienen que pagar el 40% de las medicinas. Por todo lo argumentado, se plantea la siguiente moción. Punto primero y único, instar a la Junta de Extremadura al apoyo económico en el pago de las medicinas a las unidades familiares que ingresan 426 euros procedentes de prestaciones por desempleo, así como a las personas que aún no han accedido a ningún tipo de prestación económica, pero tienen que pagar el 40% de las medicinas. Muy bien, Villafranca, avanza. Sí, bueno, la moción sale de un artículo de Óscar de la Hera, que está en la página cita previa, o el blog, cita previa inem.es. ¿Vale? En la moción hay cosas que, vamos a decir, que nosotros no entendemos. Primero, porque habla de unidades familiares. No entiendo por qué habla de unidades familiares cuando el tema del copago o, digamos, la tarjeta sanitaria es individual, no afecta a la unidad familiar. En segundo lugar, no entendemos por qué se pide que se proceda por parte de la Junta. Primero, no entendemos por qué la Junta, cuando esto depende del Ministerio, se proceda al apoyo económico de los que ingresan 426 euros procedentes de prestaciones por desempleo y así como personas que aún no han accedido a ningún tipo de prestación y, por ejemplo, no se dice nada de las personas que ganen 300 euros trabajando a media jornada. No entiendo por qué se hace esa clasificación. Las personas que no tienen subsidio o prestación no pagan las medicinas. En esa misma página, en ese mismo artículo, si sigue hacia abajo, tiene un cuadro que le explica cuáles son los códigos que hay en la receta y le explica cómo se pagan las medicinas, los porcentajes y en base a, digamos, a qué, ¿no? Las medicinas se pagan en base a un baremo que es un baremo de lo que gana cada persona al año. En este caso, estando en contra del copago, porque es evidente que hay poca gente que pueda estar a favor del copago, lo que sí creemos que se debería o lo debería haber pedido es en base a ese baremo, es decir, haber rebajado ese baremo para así no hacer discriminación entre las personas que tienen ingresos por cobrar el paro y personas que tienen ingresos por estar trabajando quizás y cobrando incluso menos. Por lo demás, nosotros nos reservamos el voto.
Se abstiene. Se abstiene, ¿no? Es que ha dicho que se reserva. Lo reservamos. No lo reservamos, al final. Ah, para el final. Muy bien. Grupo Popular. Sí, nosotros entendemos que ya existen ayudas de emergencia social y de mínimos vitales que se conceden desde la Junta de Extremadura a aquellas familias que están en dificultades económicas y se hacen además a través de los servicios sociales de base. Y esto efectivamente engloba a familias no solo que cobran a 426 euros, sino a aquellos que no tienen ingresos o que si cobra dinero por su renta del trabajo pueden ser de la misma cuantía o incluso inferior. Por otro lado, también el Ayuntamiento concede una subvención anual tanto a Cáritas como a Cruz Roja precisamente para ayudar a esas familias que por sus escasos niveles de renta o mínimo o inexistente tienen dificultades no solo para pagar las medicinas, sino cualquier otra cosa de primera necesidad. Por lo expuesto, y estas circunstancias ya están contempladas, como he dicho, por esas ayudas de la Junta de Extremadura y también del propio Ayuntamiento a través de Cáritas y de Cruz Roja, nuestro voto es que no. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. No estamos de acuerdo en la argumentación de la moción, al considerar en primer lugar que se está haciendo una manipulación de la enfermedad al afirmar que las personas con enfermedades de naturaleza complicada deben pagar el 40% del coste de la medicina, pudiendo provocar así una alarma innecesaria cuando la realidad es diferente. En el caso de personas que requieren de tratamientos crónicos, al tener su dolencia una consideración específica, como es el caso de un enfermo de cáncer, la aportación es del 10% y no del 40%, como afirma en su moción, estando establecido el límite por receta en 4,26 euros. Del mismo modo, estarán exentas de aportación farmacéutica las personas que requieran de tratamientos derivados de accidentes de trabajo, enfermedad profesional, síndromes tóxicos y personas con discapacidad en los supuestos que contempla su normativa. En el caso de las enfermedades, estando de esta manera protegidas, al no tener que pagar los costosos tratamientos que requieren las dolencias que padecen. Por otra parte, las personas que perciben rentas de integración social, como es el caso de la renta básica extremeña de inserción, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio por desempleo, personas perceptoras de pensiones no contributivas, están también exentas del pago en farmacia. En el caso de las personas que no están percibiendo subsidios, prestaciones o ayudas, al no cumplir los requisitos establecidos para ello, cabe destacar que puede darse el caso de que la unidad familiar de convivencia supere los topes económicos establecidos para tal fin, como ocurre en el caso de otro tipo de ayudas en función de la normativa indistintamente las regule. Hay que diferenciar entre unidades familiares que carecen de ingresos económicos y unidades familiares en las que uno o varios de los miembros de la misma estén percibiendo rentas motivadas bien por el desempeño de un trabajo o bien por estar cobrando alguna prestación o ayuda, con independencia del que el miembro de esa unidad que esté obligado al hacer el pago del 40% de sus medicinas no esté percibiendo ningún tipo de las ayudas anteriormente mencionadas. Es decir, existen exenciones y existen otras ayudas por parte de otras administraciones, además de no poder estar de acuerdo con la argumentación de la moción. Por tanto, el voto es no. Muy bien, muchas gracias. Señor Torres. Sí, nos gustaría hacer algunas clarificaciones, porque bueno, se nos han planteado algunas dudas. Desde el Grupo Villafranca Avanza, nosotros lo que planteamos es que desde la Junta se haga una aportación complementaria para compensar esto. Sabemos que viene el Ministerio, pero planteamos que sea complementaria desde la Junta. Ustedes no entienden lo de las unidades familiares. Bueno, nosotros lo planteamos aquí en el punto 1, instalar a la Junta de Extremadura el apoyo económico en el pago de las medicinas a las unidades familiares que ingresen 426 euros, unidades familiares en su conjunto. Porque, claro, si esa familia tiene dos titulares, pues, bueno, es una unidad familiar, ¿no? O si tiene más titulares, entonces, o si tienen hijos, eso se constituye como una unidad familiar. Por eso planteamos unidades familiares. ¿Qué pasa con las personas que cobran menos de 426 euros, como usted nos ha planteado? Vamos a ver, he visto que se ha impreso el cuadro, que lo tiene ahí, y nuestro grueso de la moción va específicamente para el código de las recetas número 3, que abona el 40%, y son trabajadores con ingresos inferiores a 18.000 euros al año por trabajar, cobrar una prestación o subsidio o otras rentas. Nosotros estamos hablando de 426 euros o menos, estamos hablando de menos de 18.000 euros al año. Usted nos ha planteado 300 euros. Si cobran menos de 426 euros, desde luego no van a alcanzar la cifra de los 18.000 euros al año. Por tanto, por eso se plantea eso. Y sabemos que hay diferentes categorías y que tienen diferentes porcentajes a los que tienen que hacer frente.
Por otra parte, por parte del Grupo Socialista me llama bastante la atención que voten en contra de una moción que ellos mismos a nivel nacional han planteado y que plantearon el 23 de marzo de 2015. Bueno, esto está sacado de un artículo de un periódico, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a excluir del copago farmacéutico a las personas en situación de desempleo que no perciben ingresos con independencia de que previamente hayan perdido o no el derecho a recibir el subsidio de desempleo. Ustedes a nivel nacional piden una cosa y a nivel local defienden otra totalmente diferente al oponerse a esta moción. La verdad es que choca bastante que a nivel nacional pidan y exijan desde la oposición y con otros grupos políticos, que supongo habrán obtenido el apoyo de otros grupos políticos, un planteamiento y aquí a nivel local tengan otro discurso totalmente diferente, totalmente insolidario. Por tanto, nos llama bastante la atención. Fíjese usted, si le llama la atención, que lo que le tiene usted que pedir al Gobierno de España, que es el responsable, no se lo pide. Y no lo pide aquí a nivel regional, cuando ya hay medidas desde la Junta de Extremadura para paliar esto. Encima, la moción es medio falsa, porque dice usted que los enfermos de cáncer tienen que pagar el 40%, y es mentira, es falso. Es falso, pagan el 10%. Entonces, no es verdad la moción. No es verdad la moción. Pero es que, además, con los mínimos vitales, mucha de esta gente está amparada, afortunadamente. Lo que no entiendo, ¿por qué no lo hace usted la moción diciendo que instemos al Gobierno de España? Porque es responsable. No lo dice usted, lo dice usted a la Junta de Extremadura, no al Gobierno de España. Al Gobierno de España no lo dice usted, que es el responsable de esta historia. No se lo pide usted al Gobierno de España, se lo pide a la Junta de Extremadura. Y ya, para finalizar, dése usted cuenta de lo que dice en la moción. Instar a la Junta de Extremadura al apoyo económico en el pago de las medicinas a las unidades familiares que ingresan 426 euros procedentes de prestaciones por desempleo. Al que cobre menos de 426 euros, con media jornada, que puede cobrar 300, 400 euros, a esos no le damos nada. Y lo siguiente es que el hijo del notario le demos las medicinas gratis. Lo siguiente que dice usted, textualmente, es que al hijo del notario le demos las medicinas gratis. Eso dice usted. Textualmente lo dice usted así. Dice usted, a todas las personas que aún no han accedido a ningún tipo de prestaciones económicas, pero tienen que pagar el 40% de las prestaciones. O sea, que esto es lo que está usted diciendo en la moción. Y nos llama a nosotros insolidario usted con esta moción, que quiere que con los fondos de Extremadura paguemos algo que le compete al Gobierno de España. Y segundo y más importante, que aquí, carta blanca para todo el mundo, independientemente de los ingresos que tenga papá o mamá, porque como el niño no trabaja nunca, le damos las medicinas gratis. Yo creo que está claro, ¿no? Le rechazamos la moción, señor Torres. Yo no he votado, ¿eh? Pues ya puede usted votar. No. Me parece muy bien. Voy a intervenir. Perdón. Gustaría intervenir. Muy bien, muchas gracias. Vamos punto. A ver, yo creo que no se ha entendido bien la moción. Y siguiente, que tiene, claramente. No, yo lo que le he leído específica. Lo que dice usted textualmente. Perdone, ya está debatido el tema. No, pero. Moción del Grupo Municipal, Organización para la Defensa de lo Público, sobre bonificaciones a empresarios y trabajadores autónomos de la localidad. Tiene la palabra el señor Torres. A ver si en esta moción usted me deja hablarla y debatirla bien. Doy lectura a la moción. Perdón, señor Torres. Usted tiene todo el derecho del mundo a hablar cuando le corresponda. No me ha dejado. Cuando le corresponda. Cuando ya cierra el alcalde, ya no tiene usted derecho a hablar. Lo que pasa es que yo no tengo culpa de que diga usted la moción lo que yo le leí. Eso es lo que dice su moción. Ya estamos en orden. Diga usted la palabra. En fin. Bueno, doy lectura a la moción. Los trabajadores autónomos y empresarios de nuestra localidad son un colectivo que contribuye de manera decisiva al mantenimiento y desarrollo de la economía local. Consideramos que representan a un sector estratégico que influye y participa de buena parte del empleo y autoempleo que existe y se genera en nuestro municipio. Se trata, por consiguiente, de un sector importante al que tenemos que apoyar desde las diferentes administraciones públicas en la medida de las posibilidades y competencias que al respecto aquellas tengan. En este orden de asuntos proponemos que se les ayude desde nuestra Administración local a todos aquellos trabajadores autónomos y empresarios que lo soliciten mediante bonificación en la tasa por licencias urbanísticas cuando esté asociada a las obras necesarias para la ampliación de una misma actividad y o establecimiento de una nueva. Por todo lo argumentado anteriormente, se plantea la siguiente moción. Aprobar una bonificación para los ejercicios de 2018 y 2019 del 50% en la cuota tributaria de la tasa por licencias urbanísticas siempre que el motivo sea la alteración o ampliación de una misma actividad y o establecimiento nuevo, bonificación con un límite máximo de 2.000 euros. Y segundo y último punto, estudiar por parte del Ayuntamiento la posibilidad de bonificar o eximir de otros impuestos, tasas y precios públicos que sean susceptibles de modificación. Sí, nosotros nos gustaría saber, antes de emitir el voto, si ha hecho alguna planificación del impacto que tendría esta moción sobre el presupuesto de ingresos y a qué
partida del presupuesto de gasto la aplicaría. Muchas gracias. Grupo Popular. Intervenir. Nosotros vemos de forma positiva que el señor Torres se acuerde de los empresarios autónomos, porque pocas veces lo hace, y reconozca su contribución al desarrollo de la economía local y a la creación de empleo. Pero esta moción lo que plantea es una modificación de una ordenanza fiscal, que es la de la tasa por expedición de licencias, autorizaciones, documentos y otras actuaciones y servicios de naturaleza urbanística. Está claro que usted en la moción solo habla de la tasa por expedición de licencias, no del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que es muy distinto. La ordenanza en vigor, esta ordenanza en el artículo 7, dice explícitamente que no se concederán exenciones ni bonificaciones. Y esto es precisamente lo que usted pide en la moción. Por lo tanto, la moción está mal planteada, ya que se pide una cosa que prohíbe taxativamente la propia ordenanza. Lo suyo es que se planteara una modificación de esa ordenanza y esa modificación sea informada por la Secretaría General de este Ayuntamiento y por la intervención para saber si esas exenciones que ustedes quieren incluir se ajustan o no a la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, la ordenanza, la otra, de la que usted no habla, la del impuesto sobre construcciones, sí permite introducir bonificaciones. Y, de hecho, hay una bonificación del 20%, que es más que del 50% que usted propone de la tasa, para aquellas actuaciones que sean declaradas de interés municipal por sus circunstancias sociales, culturales, históricas o de fomento del empleo. Por otro lado, usted propone una bonificación del 50% con carácter general, es decir, desde el pequeño autónomo a la gran empresa, incluidas los bancos. Por lo tanto, si algún banco va a hacer obra y quiere pedir una licencia urbanística, este ayuntamiento le tiene que bonificar el 50% de la tasa. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Estas medidas podían ser interesantes para los pequeños autónomos que empieza, el pequeño comercio que está implantado en la localidad, pero no para las grandes empresas. Y usted en la moción no discrimina eso. Mire, usted plantea como un máximo de bonificación de la tasa en 2.000 euros. Eso supone que el presupuesto de ejecución material sea de 400.000 euros. ¿Usted cree que alguien que va a invertir 400.000 euros necesita que el ayuntamiento lo bonifique con 2.000? Es que no tiene sentido. Creo que el planteamiento de ayudar a los empresarios y a los autónomos, pues aplaudimos la idea, pero el planteamiento que hace pues deja mucho que desear. Y hay que plantear medidas concretas y realizables, como las que se han aprobado en el Congreso de los Diputados, de cara a los autónomos, de la nueva ley de autónomos, donde se amplía la tarifa plana, se rebajan las cotizaciones para favorecer la maternidad, hay bonificaciones a mujeres y jóvenes que se incorporan como autónomos, compatibiliza la pensión con el salario y la pensión en el caso de los autónomos, hay flexibilidad en altas y bajas, etcétera. Son medidas que se van a implementar y que van a beneficiar a los autónomos, pero realmente el planteamiento que usted hace de intentar rebajar una tasa que ya la propia ordenanza prohíbe que se baje, pues la verdad no es una medida realizable, salvo que usted traiga a este pleno una modificación de la ordenanza y sea convenientemente informada por los servicios técnicos de este ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro voto es que no. Oye, muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Señor Torres, estamos de acuerdo con usted en la importancia que tienen en nuestra localidad empresarios, comerciantes y autónomos. Eso es algo que nuestro alcalde pone en valor cada vez que tiene oportunidad. Cosa bien distinta son los acuerdos que usted propone. Podría haber dicho también que la piscina sea gratis, que todos los servicios sean gratuitos o que se quiten todos los impuestos. Esto es algo que queda muy bien, pero la realidad es bien distinta. Dice usted en su punto 2, estudiar la posibilidad de bonificar o exumir de otros impuestos, etcétera, susceptibles de modificación. Todo es susceptible de modificación, pero la cuestión a plantear es que si se elimina algún ingreso, solo hay dos opciones, solo dos. O se buscan otros ingresos diferentes o se reduce el gasto por otro lado, quitando servicios. Y usted no dice ni una cosa ni la otra.
Nos parece que hay que tener una visión más amplia que el posible populismo o la ocurrencia del momento y plantear una política fiscal de ingresos y gastos acordes a la realidad del municipio. Y eso, señor Torres, es lo que hace este equipo de gobierno año tras año a través del presupuesto municipal, priorizando las personas que peor lo están pasando. Fíjese usted, en los peores años de la crisis, este ayuntamiento, a pesar de las dificultades, ha mantenido todos y cada uno de los servicios. En los últimos años se han bajado algunos impuestos, como pueda ser el impuesto de rodaje, la parte de IBI que le corresponde a este ayuntamiento, se ha ajustado a la baja la tasa de basura para algunos locales, etcétera. Se ha aumentado considerablemente el presupuesto destinado a la Comisión Especial de Empleo, que atiende a los que más dificultades puedan estar pasando. Se ha creado el Centro Especial de Empleo, como usted sabe, destinado a personas con un grado de discapacidad y que presentan peores dificultades para su inserción. Es decir, a través del presupuesto se ha buscado el equilibrio entre gastos e ingresos, consiguiendo mantener y mejorar los servicios que este ayuntamiento presta y poder reducir, según la realidad, algunos de los impuestos, teniendo siempre presente a aquellas personas que puedan encontrarse en una situación más vulnerable. Pero además también presenta usted una reducción con la dificultad que supone, sin tener en cuenta una ordenanza que regula y que prohíbe. Por tanto, el voto es no. Muy bien, muchas gracias. Señor Torres. Sí, nosotros nos gustaría contestar a los partidos que han planteado sus dudas y sus inquietudes. Vamos a ver, en primer lugar, Villafranca Avanza, que si se ha hecho algún estudio económico, pues como usted ha leído en lo que se plantea el primer punto de la moción, aprobar una bonificación para los ejercicios 2008 y 2019. Ya estaríamos hablando de presupuestos del año siguiente, o sea, cuando se hiciesen los presupuestos, que este Gobierno local no acepta propuestas de ningún partido político. Por eso es muy difícil modificar este tipo de cuestiones. Por eso se plantea 2018-2019, para ver si este año hay un poquito más de debate y de diálogo a la hora de hacer los presupuestos del ayuntamiento, pero no se ha hecho ningún estudio, lo queríamos incluir en los presupuestos y ahí ya, en la elaboración de los nuevos presupuestos 2018, incluir este planteamiento que nosotros traemos hoy a pleno. En relación a lo que plantea el Partido Popular, vamos a ver, nosotros no es que nos acordemos poco de los empresarios y de las pequeñas y medianas empresas, no. Nuestro partido es que ustedes intentan darle la vuelta a la tortilla. Vamos a ver, nosotros estamos planteando aquí unos incentivos a las pequeñas y medianas empresas. Los estamos planteando en esta moción. Y aunque nuestro partido sea en defensa de lo público, defendemos lo público, pero no estamos en contra de lo privado. No ustedes intenten tergiversar, lo digo porque luego nos lo comentan, y hombre, no es bueno eso, ¿no?, que se engañe al ciudadano. Dice usted que yo no hablo del impuesto de construcciones para actuaciones de interés general y cultural y tal. Bueno, se plantea en el segundo punto que se estudie por parte del ayuntamiento la posibilidad de bonificar o eximir de otros impuestos, tasas y precios públicos que sean susceptibles de modificación, y todo eso pues tiene un estudio sosegado, pormenorizado, y que se debería de hacer pues dentro de lo que cabe con los diferentes grupos políticos, pero como no hay capacidad de diálogo para los presupuestos, es algo totalmente difícil. Yo no digo que todos los que haya que renunciar a servicios o que la piscina tenga que ser gratis, no, es que ustedes están mezclando diferentes conceptos. Esto es una moción para plantear incentivos a las pequeñas y las medianas empresas. No mezclen ustedes porque no tienen por qué confundir. Y como ustedes han comentado en el punto 2, claro, todo es susceptible de modificación, pues vamos a modificarlo, porque si de verdad ustedes tienen interés en que las pequeñas y las medianas empresas tengan esos incentivos económicos, vamos a sentarnos todos los grupos y vamos a modificar ese tipo de ordenanzas y ese tipo de tasas en beneficio de las pequeñas y las medianas empresas del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Villafranca Avanza. Sí, lo que le he preguntado es que si había estimado aproximadamente el impacto que tendría en el presupuesto de gasto de ingresos, perdón. ¿Y de qué partida del presupuesto de gasto, digamos, que propondría eliminarlo o aplicarlo? Da igual que sea para 2018 que para 2019. En principio, nosotros vamos a votar a no. Muy bien. ¿Partido Popular? Sí, hombre, ya en su réplica el señor Torre ha introducido el concepto de pequeña y mediana empresa, pero el texto de su moción habla de una rebaja de la tasa, insisto, por expedición de licencia, que no del impuesto, que hay que saber distinguir lo que es la tasa y el impuesto en materia urbanística, pues usted le pretende rebajar el 50% de la licencia a todos los empresarios, insisto, hasta un límite de 2.000 euros, que significa una inversión de 400.000 euros en el caso límite. Supongo que también hablará de otros conceptos que se regulan en la tasa por expedición de licencias, como la emisión de certificados, informes, etcétera, etcétera.
habrá que leerse la ordenanza. Si usted se hubiera leído la ordenanza, hubiera visto que en el artículo 7 prohíbe las exenciones, las prohíbe taxativamente. Y lo que usted tendría que haber hecho es traer un texto alternativo de la ordenanza que fuera, como dije antes, convenientemente informado por los servicios técnicos municipales, y en ese sentido se podría modificar la ordenanza. Pero evidentemente el planteamiento que usted hace no es posible. Y que además, según plantea usted en la moción, sería para todos los empresarios, insisto, incluidos los grandes empresarios de millones de euros de facturación, que el ayuntamiento le rebaje su impuesto y tasa, su tasa por expedición de licencia urbanística. Y en ese sentido, nuestro grupo no está a favor. Nada más. Muy bien, Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Es verdad, señor Torres, se lo he dicho, todo es susceptible. El problema es que es cuestión también de prioridades y hay que priorizar. Y sobre todo, cuando uno dice que se van a quitar ciertos ingresos, debe decir cómo lo va a hacer. Y no hay más manera, solamente hay dos. O generas ingresos por otro lado o recortas en algún lado. Nosotros no estamos dispuestos a recortar así porque sí, sino que adaptado a la realidad, que por cierto es bueno que hable usted de presupuesto para que vaya teniendo una visión global y no actuaciones aisladas que se pueden tachar de populismo, no vaya a ser que se la vayan a tachar. Digo que es bueno que haya una visión general, que hable de presupuesto. Y en ese sentido, insisto, todo es susceptible de cambiar. Claro, sin duda, no dice dónde quita ni cómo lo haría. Y en cualquier caso, es cuestión de prioridades. Tenemos nosotros primero claro que las prioridades primero las personas. Porque además, para el comercio y pequeños empresarios también hay que reconocer que ya hay otras ayudas por parte de la Junta, ¿no? Y en cualquier caso, insisto, teniendo una visión general, podremos ir superando medidas aisladas para poder tener un presupuesto acorde a la realidad del municipio. Y como le he dicho antes, no es la primera vez que alguna tasa se ajusta, siempre manteniendo el nivel fundamental de servicio que venimos prestando y el poder prestar ayuda a las personas más necesitadas. Bueno, yo creo que el tema está suficientemente debatido, ¿no? El señor Torre hoy ha cogido un elenco importantísimo: comerciante, autónomo, empresario, parado, jóvenes que no han trabajado nunca, los que cobran menos de 426 euros, ha salido usted al campo y no ha dejado nada sin coger. Pero yo creo que es que, de verdad, sinceramente, la moción es que es muy mala. O sea, pedir usted que con carácter general, a los empresarios y a los autónomos, con carácter general, dice usted en el punto 2 de su moción, que le bajemos los impuestos y las tasas, y usted dice que es de izquierda, de boquilla. Usted es de izquierda, de boquilla, porque el papel aguanta todo lo que le eche, pero usted es de izquierda, de boquilla. O sea, es verdad que gracias a los empresarios, a los autónomos, fundamentalmente, y hay que darle las gracias todos los días, estamos en 1.430 parados, que son muchos, pero hemos bajado 400 parados en los tres últimos años, gracias a ellos. Por eso hay que darle las gracias todos los días. Pero, hombre, de progresista y de izquierda esta moción tiene más bien poco. Más bien poco, queda rechazada. Tenemos un tema por urgencia, que ya me parece que lo vieron con los portavoces, lo han visto con todos los portavoces, y es la aportación municipal que tenemos que hacer para las escuelas profesionales y que termina el 8 de agosto, me parece, el plazo para presentación de... Entonces hay que hacer una pequeña aportación por parte del Ayuntamiento. Si les parece, votamos la urgencia, Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Villafranca Avanza. Sí. ODP. Sí. Gracias. Pues tiene la palabra el señor secretario para darle lectura. Sí, señor alcalde, doy lectura a la propuesta que se somete a debate y aprobación de la corporación en pleno en los siguientes términos. Primero, asumir el compromiso municipal de sufragar toda la parte del coste no subvencionado por el SESPE de la escuela profesional denominada Valdequemao 9 en el marco de los programas de formación en alternancia con el empleo para las especialidades atención sociosanitaria a personas en el domicilio y fruticultura. Segundo, facultar al señor alcalde o persona que realmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la correspondiente solicitud de subvención al amparo de la publicada el 21 de junio del 2017, expidiéndose certificación del presente acuerdo y notificándose a la intervención municipal. Nada más. Sí. Sí.
Nos gustaría saber cuál es el importe, si es posible. Es que no me ha dado tiempo a... Va a ser muy poco. Sí. El año pasado, para que hagan una idea, el año pasado fueron 176 euros. O sea, lo que pasa es que hay que adoptar el acuerdo de que lo vamos a dar. Cuando ya esté hecho, los dos cursos que vamos a pedir es fruticultura, que en verdad también para parque y jardín, y el tema sociosanitario, porque así podemos atender a 100 y pico familias con ayuda a domicilio, que si no, no podríamos llegar a entrar. Y para seguir explotando la finca municipal, que por cierto, invito a los portavoces para que vayan a verla, desde la llegada ha quedado muy bien, y entonces vamos a continuar con ello. Esos son los dos cursos. Este año la Junta de Extremadura ha limitado solo a dos cursos a todos los ayuntamientos, y van a entrar también los ayuntamientos pequeños. Seguramente no entren las mancomunidades, esto es de oída, pero seguramente no entren las mancomunidades, pero van a entrar los ayuntamientos pequeños, ¿no? Eso es lo que están planteando para este año. Pero la cantidad será muy poca, o sea, no merece la pena, pero hay que adoptar el acuerdo que tenemos con Signación. ¿Ciento? 112 euros. Vale. Bueno, pues muy bien, pues queda aprobado por unanimidad. No hay ninguna otra cosa de urgencia. Paso a contestarle a los señores portavoces a las preguntas formuladas en el último pleno. Por el Grupo Municipal Popular se ofertaron dos plazas para enfermeras o enfermeros destinadas a impartir curso de celadores en la UPV. Al parecer, una de las dos personas que obtuvieron la plaza renunció una vez empezado el curso. ¿Por qué no se le ofreció esa vacante a la persona que quedó en tercer lugar en la lista de aprobado? Pues efectivamente, el 23 de febrero se realizaron las pruebas para la contratación de dos monitores de enfermería para realizar dos cursos de celadores con dos acciones, del 17 de abril al 23 de mayo y del 24 de mayo al 28 de junio. Realizadas las pruebas y a la vista de los resultados, se le fue propuesta a la alcaldía para el nombramiento de las dos monitoras. El día 9 de mayo, una de ellas presenta escrito de renuncia a la realización de la moción formativa para la que había sido nombrada, haciéndose cargo la siguiente de la totalidad del curso al ser la única aspirante que disponía de nombramiento para su realización. En la base de la convocatoria no se establecía en ninguno de sus apartados la posibilidad de crear lista de reserva con los aspirantes que, habiendo superado la prueba, no hubieran sido nombrados. ¿Qué conocimiento tiene este ayuntamiento de la página web que supuestamente pondría en marcha la mancomunidad Tierra de Barro, Río Matachiel, de la que este ayuntamiento forma parte a través del primer pacto por la conciliación? Pues según nos informa la mancomunidad, cuenta con su web corporativa, reestructurada y adaptada a las necesidades que les marcaron desde la FEN, tras la firma del primer pacto por la conciliación mancomunada. ¿Cuál fue la última vez que se limpiaron los invernales en Villafranca y con qué periodicidad se procede a esta limpieza? Bueno, los invernales se limpian por promedio con una periodicidad mensual. Desde que usted formuló la pregunta, se han limpiado en dos ocasiones, el 23 de junio y el 14 de julio. Además, por parte del Servicio de Infraestructura, se limpian y preparan aquellos invernales que por diferentes circunstancias puedan estar en peor estado, haciendo hincapié en aquellos que se observan y necesitan una rápida actuación, así como los que no son notificados a través del WhatsApp de incidencias de este ayuntamiento. ¿Cómo se va a llevar a cabo la puesta en funcionamiento y explotación del establo picadero? Bueno, la idea que aún está en estudio es llegar a un posible acuerdo o convenio con la Asociación de Amigos del Caballo de Villafranca. En cualquier caso, se tomará la decisión que mejor convenga al conjunto de la ciudadanía. Ha solicitado o va a solicitar al Ayuntamiento ayuda en las siguientes materias: ayuda a la juventud, inserción social, de eficiencia energética. De juventud, sí, se ha solicitado en fecha y plazo. De inserción social también, hemos realizado las gestiones oportunas para acogernos a la subvención y posibilitar la contratación de un usuario del centro que cumple con los requisitos establecidos, estando esta ya concedida y la persona beneficiaria contratada. Para eficiencia energética, sí, estamos estudiando, bueno, de hecho ya se ha presentado el proyecto en el día de ayer, tanto para terminar el cambio a LED del alumbrado vial, mejorar de la eficiencia energética de las instalaciones de climatización y calefacción de la Universidad Popular, de la Casa de la Cultura, del Colegio de la Coronada, como también adquisición de vehículos eléctricos para los servicios municipales. Todo ello en función de la disponibilidad de presupuesto y de las limitaciones de la propia norma, según la cual iremos decidiendo. En Grupo Municipal Villafranca Avanza, ¿por qué motivo no se informa desde la Concejalía de Igualdad al resto del grupo de las corporaciones cuando convoca actos o minutos de silencio? Bueno, realmente estas circunstancias no se prevén con antelación. Por desgracia, son situaciones que sobrevienen y se actúan en el momento. Se convoca a los vecinos de Villafranca a través de los medios de comunicación municipales, normalmente a través de sus redes sociales, al ser el canal más ágil y directo. No se llama por teléfono ni se notifica a nadie, a excepción de los propios trabajadores del edificio principal del ayuntamiento, a los que se les invita y se les informa de manera directa. Las personas que asisten vienen de motos propios sin necesidad de ser avisados por la propia concejalía. En cualquier caso, no hay ningún problema para ponerlo en conocimiento de todos los grupos cada vez que se produzca. ¿Por qué en el parque municipal está de manera fija un aviso de tratamiento con herbicida?
Bueno, pues como norma general se realizan dos tratamientos a lo largo del año, uno en los meses de febrero y marzo y otro en los meses de octubre y noviembre, informando de ello a través de los carteles en los diferentes espacios públicos que posteriormente son retirados. Se ha podido quedar alguno puesto procediendo a su retirada tan pronto nos ha sido comunicado. ¿Por qué no se reponen los numerosos árboles que están siendo eliminados de la vía pública? Bueno, los árboles son repuestos de manera constante, según las disponibilidades de lo mismo, o según se puedan llevar a cabo las obras necesarias para su replantación, como son obras de alcorques o eliminación de peanas. Desde el inicio de este año, desde la Delegación de Parques y Jardines, se han repuesto 215 plantas, repartidas por todas las barriadas de la ciudad, teniendo pendiente a fecha de hoy unas 50 que se irán reponiendo, tal y como le he comentado antes, según vaya siendo posible. Esto será cuando se sequen las peanas o se den las circunstancias más favorables para poder llevar a cabo esta actuación. ¿A cuánto asciende el gasto total de este ayuntamiento en mantenimiento informático y adquisición de material como tinta, componentes y equipo en el pasado 2016? El gasto de mantenimiento informático en el ejercicio 2016 no llega a los 7.000 euros. La adquisición de equipo estuvo en torno a 3.300 y la adquisición de tinta y componentes no superó los 1.500 euros. Esto último gracias a la centralización de las fotocopiadoras llevada a cabo por parte de la Concejalía de Hacienda, que ha tenido como consecuencia la desaparición de las impresoras individuales en prácticamente todos los departamentos. Este sistema, establecido en el 2012, comparado con el 2011, se tradujo en un ahorro de más de 2.500 euros anuales para las arcas municipales. El Grupo Municipal de Organización para la Defensa de lo Público, sobre la subvención para la contratación de gestores culturales por parte de la Mancomunidad. Bueno, esta pregunta deberá usted dirigírsela a la Mancomunidad. Sobre subvenciones de eficiencia energética. Ya le hemos contestado esta pregunta en el turno correspondiente al Grupo Popular. Nos gustaría tener información sobre las empresas que han estado haciendo las viviendas sociales y los contratos de las mencionadas empresas con los trabajadores. Esta pregunta deberá usted dirigirla a la empresa promotora. Por cierto, para que quede claro, las viviendas sociales son de alquiler. De alquiler. Lo dijo el consejero en su comparecencia. El que no la haya querido oír, no la ha oído. El que no la haya querido leer, no la ha leído. El que no la ha querido ver, no la ha visto. Son de alquiler, rigurosamente de alquiler. Pagarán entre 57 y 120 euros, que son los que pagan todas las viviendas sociales de Villafranca. Se van a adjudicar con una puntuación social. No va a haber sorteo porque es más injusto hacer un sorteo que hacer un grupo de trabajo, que estará la corporación metida, los distintos colectivos sociales de Villafranca, para puntuar. Y se van a aplicar y se van a adjudicar con una puntuación social. Y son alquiladas. No va a llegar a 120 euros y la que menos pagará en torno a 50 euros. No van a pagar 55.000 euros por la vivienda. No, son alquiladas. Aprovecho y así para que quede claro para toda la corporación. Ustedes, dice el señor de ODP, ustedes presumen de tener las mejores instalaciones de Extremadura. Si es así, ¿por qué no se puede abrir la piscina climatizada para facilitar la preparación de los candidatos a las pruebas selectivas? Bueno, esta pregunta ya ha sido contestada en anteriores sesiones de pleno, concretamente el 2 de marzo, y a ella me remito. No es lo mismo que esté la piscina abierta que esté cerrada. No la vamos a abrir para que vaya la gente a prepararse para distintas competiciones o presentaciones de pruebas, cuando todo el personal está en la piscina pública de verano. ¿Tiene el Ayuntamiento previsto proceder a la limpieza y acondicionamiento de los terrenos que hay en el polígono industrial una vez pasada la vía del tren? Bueno, los que son nuestros se limpian con asiduidad, aunque como usted puede prever, la hierba vuelve a salir dando la sensación de abandono, aunque esto no ocurre. Pero sí, los nuestros normalmente los limpiamos y los quitamos. ¿Tiene el Ayuntamiento previsto proceder a la limpieza y acondicionamiento de los terrenos que hay enfrente de la estación de autobuses? Bueno, si se refiere usted a los terrenos que están cercados, son de propiedad privada, siendo los propietarios los obligados a su limpieza y acondicionamiento. Este ayuntamiento lo único que puede hacer, de hecho hará, cuando se observe la DGAD, por parte de ellos, obligarlos a limpiarlos, como en otras ocasiones, a través de una orden de ejecución tramitada al efecto. Pasamos al apartado de ruego y pregunta. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí. Desde la entrada en vigor de los nuevos precios del agua el 1 de enero de 2014, los cuales supusieron una subida media de un 60%, se han producido dos subidas más. Una fue el 1 de enero de 2015 y otra ha sido el día 1 de este mes de julio de 2017. Como la publicación en el DOE de esa subida no aparece justificación alguna, entendemos que las subidas de 2015 y la de ahora de 2017 se deben a los correspondientes incrementos del índice de precios al consumo. Si eso ha sido así, ¿por qué no se ha bajado el agua cuando el IPC ha sido negativo como ocurrió entre 2015 y 2016?
La siguiente pregunta es si se ha cambiado el ámbito del tramo denominada de la calle denominada Jesús Yuste Marzo respecto a el tramo que se acordó en el Pleno. Si al final en la rotulación se ha cambiado el ámbito de ese tramo. Y si ha sido así, ¿cuál ha sido el motivo? Nada más. No, le contesto a esa pregunta porque ha dado lugar a muchas confusiones. Mandamos al Instituto Nacional de Estadística, equivocadamente, que la calle Jesús Yuste era a partir de la calle Sagasta, cuando lo que acordamos es que era el último tramo de la calle, a partir del número 89. Entonces eso se ha modificado, lo hemos mandado al Instituto Nacional de Estadística, ya está modificado y la calle Jesús Yuste, que ya está puesta, por cierto, la placa, es a partir de la esquina de las últimas viviendas, es decir, desde el número 89 al número 95. Me parece que hay 7 viviendas y luego hasta el final del Mercadona. Pero por un error nuestro, administrativo, pues lo que hicimos fue mandar al Instituto Nacional de Estadística a partir de la calle Sagasta, lo que produjo además pues un escrito por parte de muchos vecinos que entendían que no se correspondía con lo que había acordado el Pleno. No sé si le contesto a la pregunta porque es que ha sido así, hemos tenido un error. Entonces la calle es a partir de las últimas 6 viviendas y el Mercadona. Villafranca avanza. ¿Existe algún documento o compromiso con la Asamblea de Extremadura que diga que las 31 viviendas van a ser alquiler o es todo cuestión de fe? Y no. Si existe, ¿por qué no lo sacan? ¿O no nos lo dan? No, vamos a ver. Sin que sirva de precedente. No tiene nada que ver la Asamblea de Extremadura con esta historia. O sea, la Asamblea de Extremadura no tiene nada que ver. Ni con las viviendas, ni con las 31 viviendas, ni con la manera de adjudicar. No tiene absolutamente nada que ver. El consejero de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda es el responsable de la adjudicación de las viviendas. El consejero de Sanidad estuvo aquí hace 15 o 20 días, hizo una comparecencia pública y dijo públicamente, para información de todos los vecinos de Villafranca, cómo se iba a hacer la adjudicación de las viviendas. Dijo que las viviendas costaban en torno a 55.000 euros, pero que las viviendas iban a ser alquiladas. Iban a ser alquiladas, lo repitió 2 o 3 veces. Y que además el precio de esas viviendas, porque está así en el decreto de la Junta, está entre 50 y 120 euros, en función de los ingresos que tengan las personas que se queden con las viviendas. No se van a vender las viviendas, o sea, las 31 personas que entren en las viviendas serán de alquiler. Y no tiene nada que ver la Asamblea de Extremadura, créame, no tiene nada que ver la Asamblea de Extremadura, para nada, no tiene nada que ver la Asamblea de Extremadura. Quien tiene que ver es la Junta de Extremadura. Sí, claro que puedo hablar. Las viviendas son de la Asamblea de Extremadura. ¿Qué va a ser la vivienda de la Asamblea, hombre? ¿Cómo dice usted esas cosas? Las viviendas son de la Junta de Extremadura. ¿Qué tiene que ver la Asamblea con de la Junta de Extremadura? Ya está, no pasa nada. No sé. Entonces, son de la Junta de Extremadura. Eso es. Y el responsable, Gabriel, el responsable es el consejero de Sanidad, ¿sí? Política Social y Vivienda. Y el máximo responsable, en la comparecencia de Villafranca, dijo que iban a ser alquiladas, que no se iba a hacer sorteo. Eso no lo dijo. Sí lo dijo. ¿Usted no lo ha visto? ¿Por qué le vamos a hacer? Bueno, pues no lo ha visto, no lo ha leído y no lo ha visto. ¿Será que los medios no lo han oído? Porque pues no salía. Lo han oído. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, nos hemos enterado, menos usted. Bueno, cuestión. Todos nos hemos enterado. ¿Pero hay documento? Sí, no puede haber documento hasta que no salga la orden para solicitarla. Pues cuestión de fe. Pero usted no engaña a la gente diciendo que es que vale 55.000 euros. Usted dice eso. Y eso no es verdad. Eso lo ha dicho el consejero. Bueno, no, eso no lo ha dicho el consejero. El consejero ha dicho que las 31 viviendas tenían un precio de ejecución. ¿Un coste? Un precio de ejecución de 55.000 euros. No que los que se vayan allí tengan que pagar 55.000 euros. ¿Eso lo ha inventado usted? No, eso es lo que sí, dice. Sí, usted lo ha inventado. Si no se ha aplicado bien, no es culpa de él. Usted lo ha inventado, de verdad que sí, que lo ha inventado. No. Bueno, pues de ahora en adelante, diga usted que no se va a equivocar, que son alquiladas. Cuando haya un documento que lo demuestre, perfecto, yo lo hago. Saldrá la orden 6 o 7 meses antes de que termine la vivienda para que la gente vaya solicitando un expediente individual con todas las aportaciones que tengan que hacer para solicitar el alquiler de la vivienda. Perfecto, pero ¿vale? Si nosotros estamos de acuerdo en eso. Sí, lo que pasa que es que hemos pedido por 3 veces a la Asamblea. ¿Pero cómo le va a pedir a la Asamblea? Que no, hombre, que la Asamblea no tiene nada que ver con esto. De verdad, que no tiene nada que ver. A la Junta, si lo prefiere así. A la Junta. Le hemos pedido por 3 veces, hemos preguntado por 3 veces por escrito y todavía no se nos ha respondido. Pues hágale usted caso por una vez a la Junta. Yo lo que pasa es que de fe ando escaso. Necesito sí, yo también ando de fe, pero una cosa son la realidad y los hechos y otra la fe. Pero es que ahí no hay realidad. No tiene usted más, vale. Señor Torres.
Bueno, en cualquier caso viene en el decreto publicado que no pueden ser por sorteo, solo esa aclaración. A ver, preguntas. Algunas personas con discapacidad física presentan problemas para transitar por el acerado de algunas calles, así como para subir y bajar de y hacia algunas aceras. ¿Pretende el ayuntamiento hacer algo para paliar esta situación? La siguiente pregunta ha sido un ruego que se ha realizado durante 5 veces y que se ha hecho caso omiso del mismo. ¿Pretende el equipo de gobierno dotar al ayuntamiento de carteles informativos para las diferentes dependencias que no lo tengan, así como un buzón que hemos solicitado para nuestro despacho y otros despachos que no lo tengan? ¿Qué función tiene la antigua Casa de la Juventud? ¿Qué se hace allí y qué uso se le está dando? ¿Qué se sabe de las empresas que supuestamente se iban a instalar en el polígono industrial y cómo van las gestiones? Y última pregunta, ¿cuándo se pretende limpiar el arroyo Las Pendelías? En relación a los ruegos, primero, que se proceda a cortar las ramas de los árboles de las aceras de la Avenida de la Constitución, que se proceda a la limpieza de las alcantarillas con agua para eliminar posibles plagas de ratas, así como se tomen las medidas para paliar la existencia de ratas en el parque municipal, que se proceda a echar agua en las fuentes del pueblo para que beban pájaros por la sequía y no se llenen las calles de pájaros muertos, pues es desagradable e insalubre, que se proceda al arreglo de acondicionamiento del pasillo que hay desde la calle Sagasta a la piscina, así como a los bancos que hay en ellos, disponiéndose en el interior para evitar interrupción o molestia del paso de la gente. Quinto, que se proceda al acondicionamiento de las diferentes entradas y salidas, así como accesos a peatones y demás elementos del cementerio para las personas con discapacidad física, facilitándoles rampas en las diferentes puertas de acceso. Y si me permiten un sexto, pues desearles a la corporación y al resto de los ciudadanos unas felices vacaciones, aquellas y aquellos que las tengan. Muy bien, muchas gracias. En lo último coincidimos todos los miembros de esta corporación. Así que buenas vacaciones a todos, se levanta la sesión.